la vista de conferencia con antelación a juicio. Eso fue lo que está citado para nosotros. Ustedes van a evaluar, dijeron que necesitan tiempo para evaluar la evidencia que tienen disponible. La posición del Departamento de Justicia es que se va a evaluar el expediente que consta en el Departamento de Justicia. En este caso son sobre 5 páginas de documento. Se va a evaluar en conjunto con la nueva prueba que fue sometida en el caso de nuevo juicio. Además, el Departamento de Justicia tiene que localizar unos testigos, que como ustedes bien saben, no todos están en la jurisdicción de Puerto Rico, y esa es parte de la evaluación de que el Departamento de Justicia va a hacer. Es lo más justo, tanto para la familia de Glorimar como para estos tres caballos. O sea que al momento... Pues mira, me parece razonable que el Departamento de Justicia lleve a cabo una evaluación completa del caso y que el fiscal lo haya anunciado para récord. O sea, para nosotros esta reevaluación significa que ellos van a estar examinando si el caso debe continuar, si ellos van a insistir un nuevo juicio o si simplemente pues se añadirían a la desestimación de los cargos. O sea que a mí me parece que existe una posibilidad real en base a lo que ha sucedido en el caso, en el historial, en las expresiones de juez practicarlo, el hecho de que testigos del caso, uno ya falleció, el otro testigo pues cambió su versión. Y el fallecido también. Entonces todo eso consta en récord porque todas estas personas fueron o testificaron en corte o testificaron en vista, solicitando un nuevo juicio. O sea que toda esa información consta en récord y ahora la evidencia es obviamente científica. Que se obtuvo, pues todo apunta a que estos muchachos no estuvieron allí presentes. Les sigo diciendo muchachos porque lo eran cuando, ¿verdad? Cuando empezaron este proceso. Si pudiera echar un poquito más para el sí, me imagino que felices de que les han concedido la petición no principal del día de hoy. Sí, esa es la más que nosotros necesitamos para ver la tumba de nuestros familiares. Vamos, la cámara. Que lamentablemente pues murieron nosotros mientras estábamos en prisión. Estamos bien contentos, vamos para allá para que esa horita que nos dieron aprovecharla. ¿A dónde es? ¿En Aguada? Sí, en Aguada. ¿Los dos? Sí, los míos están en el Rincón. ¿En Rincón? ¿Y van a poder moverse a esos lugares? Sí, nos dieron el permiso. Nelson, sobre esa aseveración que ha hecho Justicia, que tienen que revisar muchos documentos y ver el estatus de toda esa evidencia. Este caso es bien extenso. Yo no leí, lo estudié por mucho tiempo para escribir mi libro y yo sé que hay mucho trabajo por hacer, pero los exhortamos a ellos a que... ¿Crees que habrá una? Yo espero que haya una. ¿Y si Justicia no tiene con qué llevar una? Pues no sé, eso está en decisión, es decisión de ellos, pero nosotros, si no yo personalmente preferiría un nuevo juicio porque así, yo quiero que el pueblo sepa la verdad. Yo diría, ¿verdad? Que si ellos no tienen para llevarnos un nuevo juicio, por lo menos deben de ponerle la cortesía, ¿verdad? O al menos de decir, discúlpenos, ¿verdad? Que cometimos un gran error, ¿verdad? Que son cosas que por lo menos deben de hacer, ¿verdad? Si no llegamos a un juicio, ¿verdad? Porque a mí me gustaría que se pasara un juicio. Pues ahí se aclara. Por nuestras familias y por la familia de Glorimar, que también se merecen saber la verdad, conocer la verdad y justicia para su hija. Que se ventile la verdad. Por lo menos de mi parte, yo le deseo lo mejor a esa familia y espero que en algún momento puedan liberar quizás algún odio o rencor que tengan en contra de nuestra. De mi parte no, yo lo que los exhorto a ellos es que busquen la verdad y luchen por la memoria de su hija. No decirle que... ¿Y usted? Bueno, como dice aquí mi hermanito, es mejor que se vean los juicios porque así todas las dudas pues, que todavía queden por ahí si alguna quien las tiene, ¿me entiendes? Yo, gracias a Dios, pues nosotros hemos demostrado hasta el sol de hoy que no tenemos que ver nada en el caso de Glorimar. Y para la familia, como siempre he dicho, el Departamento de Justicia lo que hizo fue que los engañó, ¿no?, con la fabricación de este caso. Realmente que tengan personas que verdaderamente hacen justicia para que le hagan justicia a Glorimar, ¿me entiendes? Porque así como fabricando casos no se le hace justicia a nadie.